¿Por qué la sal hace que la comida sepa mejor? ¿Te has preguntado por qué un simple toque de sal puede transformar completamente el sabor de un plato? ¿Qué tiene este ingrediente tan común que lo hace tan especial? En este video exploraremos la fascinante ciencia detrás de cómo la sal mejora nuestra experiencia culinaria. Acompáñanos en este viaje a través de los secretos de la sal. La sal desempeña un papel crucial en nuestra percepción del sabor. Actúa sobre nuestras papilas gustativas, realzando tanto lo dulce como lo salado. Imagina nuestras papilas gustativas como receptores sensibles que se activan con el toque perfecto de sal. Pero no solo eso, la sal también influye en otros sentidos, como el olfato y el tacto, que contribuyen a la experiencia del sabor. Profundicemos en la química. La sal disuelta en agua libera iones que interactúan con compuestos aromáticos y proteínas, intensificando la percepción del sabor. Un experimento visual puede ayudar a ilustrar este fenómeno. Piensa en ¿cómo una pizca de sal puede resaltar el sabor de un tomate maduro o de un trozo de chocolate? La sal ayuda a liberar las moléculas de aroma que llegan a nuestra nariz y también modifica la textura de los alimentos, haciéndolos más jugosos y tiernos. Encontrar la cantidad justa de sal es crucial para realzar los sabores sin abrumar. Este proceso es como afinar un instrumento musical, donde cada nota contribuye a una melodía armoniosa. Sin embargo, la cantidad óptima de sal depende de varios factores, como el tipo de alimento, el método de cocción y la temperatura, y las preferencias personales, claro. Por eso es importante probar y ajustar la sal según el gusto. ¿Sabías que en el mundo culinario existe un efecto llamado umami? Sumérgete en el mundo del umami, el quinto sabor básico. La sal potencia este sabor único, amplificando la sensación de sabroso. El umami se produce cuando la sal interactúa con el glutamato, un aminoácido que se encuentra en muchos alimentos, como el queso, el jamón, los champiñones y el tomate. Ejemplos concretos que seguro conoces, como el queso parmesano, la salsa de soja o el jamón serrano, te ayudarán a ilustrar cómo la sal intensifica estos sabores. La sal no solo ha sido un ingrediente a lo largo de la historia. Si bien es cierto que uno de sus papeles más importantes ha sido el de conservante, también es importante mencionar que durante un tiempo tuvo un valor como moneda. Su escasez en el pasado la convirtió en un bien preciado, afectando la gastronomía y la historia. La sal fue utilizada para preservar alimentos como la carne, el pescado y los vegetales, dando lugar a los platos tradicionales como el bacalao, el jamón y las aceitunas. La sal también fue usada como medio de pago, intercambio y tributo, influyendo en el comercio, la política y la cultura. De ahí la conexión de la palabra salario, con la práctica romana de pagar a los soldados con sal. También existen diferentes tipos de sal, como la sal marina, la sal de roca, la sal del Himalaya o la sal negra de Hawái. Además, te sorprenderás al saber que la sal tiene otros usos aparte de la cocina, como la limpieza, la belleza y la salud. Su consumo excesivo puede afectar la presión arterial, el riñón y el corazón, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir menos de 5 gramos de sal al día, pero también destaquemos su esencialidad en cantidades adecuadas, ya que la sal ayuda a regular el equilibrio de fluidos, la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular. También es importante mencionar que existen opciones saludables, desde hierbas hasta técnicas de cocina, que realzan sabores sin comprometer la salud. O como el limón, el vinagre, el yogur o la mostaza pueden aportar acidez y cremosidad a tus platos. En resumen, la sal no es solo un condimento, es un potenciador de sabores con un impacto significativo en la gastronomía. La próxima vez que añadas sal a tus platos, recuerda la ciencia detrás de este gesto y cómo transforma la experiencia culinaria. La sal no solo es un ingrediente básico, sino también un símbolo de amistad y hospitalidad. En muchas partes del mundo, compartir sal con alguien significa compartir la vida y el sabor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los secretos de la sal. Si disfrutaste explorando la ciencia de la cocina, suscríbete para más revelaciones culinarias. Si tienes preguntas sobre la sal o algún tema que quieras que abordemos, compártelo en los comentarios y únete a nuestra comunidad en las redes sociales. Hasta la próxima, amantes de la buena cocina.